La niñez es el mayor tesoro de la humanidad. Es la fuerza del cambio que queremos hoy, enfatizó la presidenta del sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, durante la presentación de la Consulta Nacional a Niñas, Niños y Adolescentes, ¿Me Escuchas? 2022, donde estuvo presente la titular del Sistema Nacional DIF, Nuria Fernández, Exprésate. En el Salón Tabasco del Museo Interactivo Papagayo, ante invitados especiales, Castro de Merino resaltó la importancia de estar atentos a las necesidades de la infancia, pues ellos son la fuerza que transforma. Ustedes forman parte de un momento histórico. Es la primera vez que se recaba en todo el país la opinión de nuestra niñez y adolescencia, reivindicando su reconocimiento como personas con derechos y autonomía, que pueden contribuir a resolver los conflictos que les afectan directamente a ustedes, a sus familias o comunidades. Gracias por este entusiasmo, por esa energía y vitalidad que ponen en todo lo que hacen. Ustedes son la fuerza que transforma, la razón de ser y existir de todos nosotros. Hoy invito a todos a continuar escuchando a nuestra niñez, a que sigamos su camino para construir un mejor presente, un mejor futuro, lleno de inclusión, bienestar y amor. La titular del Sistema Nacional DIF, Nuria Fernández, Exprésate, indicó que con los resultados de la Consulta Nacional 2022 se hará una agenda que será presentada en la ONU, pues fue inspirada en la Agenda 2030. Son las propuestas principales que han aparecido en la consulta Me Escuchas. Falta la paz, es la primera vez que se propone, te lo agradezco mucho y yo creo que vamos a tener que hacer una cajita más. Entonces, estas cajitas no me voy a referir a todas ahorita, porque cada una cuando la aprietes y ya estén en la página de la consulta, va a llevar a todas las propuestas que han hecho las niñas y los niños sobre ese tema. Se las vamos a presentar a la ONU la última semana de abril, a la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la UNESCO. Pero no se las vamos a presentar nosotros y nosotras. Les vamos a pedir a las y los impulsores de la transformación que le presentemos la agenda de la consulta Me Escuchas a la ONU en el Centro Cultural Los Pinos, que era de los presidentes y ahora es del pueblo. Entonces, en este centro cultural vamos a hacer en primer lugar la presentación de la agenda de la consulta Me Escuchas, porque ahí en ese centro se lanzó la consulta Me Escuchas. Fernández, Exprésate, reconoció la gran labor que hace el sistema DIF Tabasco a cargo de la presidenta Guadalupe Castro de Merino y la coordinadora general Celia Bosch Muñoz. En el evento se presentó al DIF Nacional la canción El Amor Brillará, escrita y obsequiada por Damián Carvalho. El director del video fue el cineasta Juan Garrafa, mientras que la interpretación estuvo a cargo del grupo Música para Todos, integrado por niños de los Centros de Atención con Discapacidad del Sistema DIF Tabasco. Así también se contó con la participación de un grupo de niños tamborileros del municipio de Nacajuca, mientras que la agrupación Música para Todos ofrecieron a las autoridades del DIF Nacional y Estatal un popurrí de música tabasqueña y un poema de los niños de la Escuela Primaria Bilingüe Josefa Ortiz de Domínguez de Guaitalpa, Nacajuca, en lenguaje yocotán y español. Quiero ser niño y disfrutar. Antonio Guillén, camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.